Muy buenas noches, El Salvador, muy buenas noches al mundo, bienvenidos a Ciclismo Total para la gente que ya está con nosotros. Bueno, y me acompaña mi amigo, mi brother, Martín Sandoval, a quien pues le doy la más cordial bienvenida, Martini, bienvenido. Quedamos pendientes una vez en un viaje a Guatemala, en la Vuelta a Guatemala, que finalizó hace como un mes o menos, ahí medio. Poco más de más. Y Martín, al final, pues no nos pudimos contactar vía telefónica, pero hemos cumplido, tenemos aquí al tío Martín. Martín, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, bien. Y aquí estamos para platicar de lo que nos gusta. Del deporte del pedal. Bueno, Martín Sandoval es un ciclista salvadoreño que ya lo dije, acaba de estar pues junto con Jimmy López, Santiago López Landín, que han estado pues en la Vuelta de Veterano a Guatemala, que es por cierto una vuelta de mucho nivel fuerte. Martín, una vuelta, cuéntanos, Martín, desde hace años quería estar en esta vuelta, una vuelta de ese nivel, Martín. Mira, sí, desde hace poco, un año antes de la pandemia, te acordás que estábamos ya decididos a ir y empezamos a entrenar ya de forma Sistemática y sistemática gradual. y gradual, ¿verdad? Para llegar. La decisión la tomamos con Filiberto. Ay, que Filiberto Phil Lugo, también andaba, que es Phil, cierto. el come niños famoso de Santana Eco. Mi Saludos, Phil. paisano, saludos a don Phil. Entonces le dije yo, mire, voy, ¿verdad? Voy Yo voy porque voy. de 2020, cabrón. Entonces en 2019, a final de año, empezamos a entrenar ya en forma, como te decía, sistemática, ¿verdad? Para de tal forma llegar a tiempo que era, es en marzo, más bien la semana previa a Semana Santa, todos los Ahí la años, ¿verdad? tiraron. Ahí la tiran siempre. Ahí la tiran siempre, ¿verdad? Entonces, lógicamente, en enero, acuérdate que empezaron a cerrar aeropuertos, empezaron a suspender algunas actividades, y ni modo, pues la Vuelta Master pues, no fue la excepción, y pues No se la quincena realizó. no se realizó. A los Entonces te meses, quedaste picado, me ¿verdad? quedé picadísimo, ¿verdad? Ya estábamos, o sea, ya listos, entre comillas, ¿verdad? Porque realmente no estábamos tan listos, la verdad. Pero, quedé picado, pues, y a los días de marzo, me acuerdo que fuimos a hacer una vuelta loca, le decimos por Filiberto, Ah, sí, previo a la que vuelta, entrenaron claro, juntos. salimos de Santana, subimos los Naranjos, bajamos a Cajutla, de Cajutla a Guaymango, Jujutla, Guaymango-Jujutla, a Paneca, Atajo, a Paneca. Taco, que da el río, pero sí, Ah, te vas para Taco, Guayú, Guayúa, San José la Majada, y a Santana, bueno, la Maratón cosa es, Naranjo otra vez. exacto. A los 2, 3 días de ese entreno, pum, dijeron 30 días de encierro. Bueno, Bueno. vamos a hacer una pausa, Martín, porque tengo una invitada Sí, de lujo. ok. Fíjate que en los últimos días ha surgido pues la imagen de una niña, ella se llama Michelle Hernández, ella es de Chilanga, y se ha hecho famosa en redes, se ha sido tendencia incluso con su papá, con Don Osmín, porque narran partidos de fútbol. Entonces tenemos a Michelle Hernández, a quien vamos a presentar, ella está hasta Chilanga, así que bienvenida, Michelle. No sé si pudimos entrar ahí. Se salió. Bueno, no pude entrar. Vamos a ver Algo más si. tarde. No sé si yo di mala entrada ahí, pero bueno. Bueno, ya la teníamos en contacto. No sé por qué se cortó. Bueno, Otra vez. ok, vamos a ver si entra ahora, Michelle. Agregar la transmisión. Hola, Michelle. Buenas noches. Bienvenida. Hola, don Manuel Rebollo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto en saludarlo. Gracias por la oportunidad. Aquí estoy con mi amigo Martín, que es un gran ciclista. Yo tengo la camisa del Tour de Francia. Mira, Michelle, a ti te gusta el fútbol. Estás con la camisa del Milán, ¿verdad? Mira, campeón de la Serie A. Estos son uniformes de presentación que tengo para cuando voy a partidos para presentar el programa. Ok, excelente. Michelle, contando, ya esta pregunta le la han hecho una infinidad de veces, pero ¿cómo te metes vos a esto de la narración deportiva? ¿De dónde te nace ser una redactora de deporte, hoy de fútbol, porque esperamos que ya Fernando Palomo es amigo de nosotros, somos amigos de Fernandito, y ya Fernando ya te ofreció darte clases de locución? Nosotros aplaudimos esa gestión de Fernando. Y sinceramente, ¿cómo surge, Michelle, la idea de ser una relatora deportiva? Piense que la página la abrimos el 29 de noviembre del año pasado.
La idea surgió, fíjense que mi papá me dijo a mí, Michelle, ¿no te gustaría tener una página que sea de aquí de Chilanga? Ya que aquí hay otras páginas, pero no cumplían con todos los eventos, con todo el fútbol de aquí de Chilanga. Y yo soy una niña que soy rebusquera, tenía un pequeño ahorro en una cuenta, y él me dijo, si tú te haces cargo de todos los gastos, hagamos esa página. Y yo le dije, está bien. Y yo, las personas me decían que mejorara, ¿verdad? Que mejoráramos la señal, porque empezamos con un teléfono Bol de $55 y por la capacidad económica nosotros no podíamos tener un teléfono de alta gama. De ahí compramos un Samsung Galaxy A12. No salió malo de fábrica porque cuando capturaba la imagen, la tiraba borrosa. Ahora, gracias a Dios, andamos un Samsung A32, pero este Samsung A32 que andamos es el mejor teléfono que hemos andado porque es el que tiene buena imagen, tiene buen volumen. Excelente. Entonces tú te metes y don Osmín, tu papá te apoya en la idea. ¿Y cuál fue el primer partido que narraste, Michelle? Fíjense que fue de nuestra comunidad del torneo navideño aquí de Chilanga. Fue un partido que yo me sentía nerviosa porque no me había dado a conocer muy bien. Casi hay personas que no me conocían a esa altura. Yo estuve nerviosa porque cuando estaba grabando, hay veces se me caía la cámara, hay veces se me caía la señal. Era bien difícil para mí porque no he sido una niña que me he crecido con móvil en la mano. Ok, así excelente la edad. Y desde el inicio tu papá está contigo en esto. Sí, mi papá fue el que me ha apoyado. Mi papá es la persona que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Mi papá es un compañero de trabajo para mí. Sin él no podría tal vez estar con esta página. Aunque yo soy la que digito, yo soy la que redacto, yo soy la que comento, yo en una transmisión en vivo también soy la que grabo. Mi papá solo me ayuda a narrar, pero ya es una gran ayuda para mí también. Sí, te he visto que con tu papá narran los partidos y hacen una muy buena combinación. Incluso tienen sus propias palabras. Por ejemplo, la pelotita entró a la matata. Me llamó la atención cuando ocuparon ese término, ¿verdad? Que para los que hemos sido futbolistas, yo jugué fútbol, la pelota entró a las redes, ¿verdad? Que sería lo más común, pero la pelotita entró a la matata y esa riqueza de vocabulario que ustedes utilizan, pues me gusta. Y sinceramente, Michelle. Fíjese que esas palabras yo me las he inventado. La red le llamo matata, a la pelota le digo bendita pelotita. Son unas frases que a mí me nacieron por la emoción que yo tengo en un partido de fútbol, que me siento muy emocionada, que las personas me saludan, que me dicen, Michelle, sigue adelante, que hay veces la barra me grita apoyándome, hay veces otras personas me dicen otras cosas, ¿verdad? Pero igual, como me han dicho, tú solo lees los comentarios positivos, no los negativos. Y me han Exacto. puesto un ejemplo, tal vez hay 10 comentarios buenos y hay un comentario malo, tienes que leer los 10 buenos que hay, me dice. Mira, Michelle, te voy a contar algo. Cuando yo empecé en el periodismo deportivo, a mí me dieron la bienvenida. Lo digo así en términos de bienvenida porque o sea, algunos colegas me trataron mal. ¿Ah? Había en aquella época, había una serie de divisiones. Había un montón de periodistas ya que eran momias, pues, y se cortó. Lastimosamente nos dejó la señal de Michelle, pero bueno, ojalá se vuelva a restaurar. Bueno, Martín, sigamos con tu plática entonces, Martín. Pues Primer sí, día, primer día, Martín. ¿Cómo arranca? lo que yo te quiero contar para la idea que estábamos es que me quedé en la vuelta de 2019, no la, no, perdón, 2020. Entonces, que ha explicado, lógicamente, Es que aquí distancia. estamos hablando de ciclismo, Michelle, pero no nos interesa. Así que, Michelle, a mí me dieron la bienvenida a varios colegas. Me trataron mal, 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 mal. A mí me costó ser periodista. Y gracias a Dios que hasta he logrado llegar, pues, a puro esfuerzo. Ha sido, pues, por el apoyo y realmente la crítica, Michelle, debe de verla, de escucharla de dónde viene. Hay crítica constructiva que te ayuda, porque a mí la crítica me ha ayudado.
A mí me ha ayudado la crítica. Mucha gente que me ha hecho crítica objetiva y constructiva me sí, ha ayudado. En eso yo estoy de acuerdo porque he tenido críticas malas, críticas que en verdad me han dado una gran ayuda a construir mejor mi temperamento, porque hay personas que me dicen, me explicaban, mira, si el teléfono lo vas a poner así, tienes que activar la cámara giratoria. Y cuando yo empecé, eso pasaba porque los videos me salían al revés. Y había un seguidor que me decía, Chilango de corazón, video al revés, porque la frase de Chilango de corazón nace para todos los hermanos que están allá en el extranjero que no se olvidan de nuestra tierra chilanga. Excelente. Muy bien, Michelle, fíjate que quería Renderos, que es el director de informativos Salvador Milán, ya tu computadora ya la tienen ellos, ya está en manos de ellos. El 3 de junio se embarca para El Salvador, viene una persona de Milán directamente para traerla, para entregártela a ti, Michelle. O sea que yo creo que a más tardar 5 de junio te vamos a estar entregando esa computadora hoy. Y no solo eso, Michelle, te vamos a ayudar en la capacitación para que ustedes puedan hacer sus propios comerciales, para que ustedes puedan trabajar también en edición de video. Yo me comprometo, al igual que Fernando Palomo se comprometió a darte las clases de narración, de locución, yo me comprometo a enseñarte edición de video, para que puedas editar, puedan hacer sus comerciales. Estoy ahorita en gestiones con una empresa telefónica para ver si te consigo un teléfono. Y en fin, ojalá que primero Dios, el 5 de junio, más o menos, calculo yo, que vamos a estar viajando hasta Chilanga para entregarle la computadora. Oye, Michelle, muchas gracias por todas las gestiones que usted ha hecho, por todo el esfuerzo. Yo estoy muy agradecida, yo y mi papá. Y hasta estos momentos, como yo le digo, ha sido muy duro para mí porque nadie me ha enseñado. Yo, mi primer móvil que tuve fue cuando empezamos esto de la página, porque a mí nadie me ha dado capacitación. Yo solo he aprendido en esto, por eso hay veces palabras que no las puedo pronunciar, hay nombres de los jugadores que me cuesta pronunciarlo. Michelle, si tenés apenas, ¿qué, 6 meses? No, esto es de años, Michelle, esto es de años. Yo tengo cerca de 25, 26 años de estar en el periodismo. Y te digo, es una pasión. A mí me ha gustado el periodismo, me ha permitido viajar, conocer gente, vivir pues situaciones muy interesantes. Así que yo, Michelle, a tu padre, a don Osmín, desearle feliz noche, que la pasen bien, que dé el compromiso hecho, Michelle, de mi parte de Informativos Salvadoreños en Milán, para poderles pues otorgar y traerle ya esa computadora. Lastimosamente no se pudo contactar Juan Carlos, pero yo quería que lo conocieras. Y pues nada más, Michelle, desearte suerte. ¿A quién le vas para la final? Me imagino que sos aguilucha, ¿va? Sí. El día miércoles estuve en el entreno de Águila. Tu papá, hablé con tu papá, que entrenaron allá en San Miguel. Así que tu marcador para el fin de semana, Michelle, ¿quién gana? ¿Águila o Alianza? Águila. ¿Cuánto? 3-2. Yo digo que un 2-1. Yo digo que un 2-1, Is. Bueno, Michelle Hernández, muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios te bendiga a ti, a tu padre, y realmente te felicito. Seguí adelante, que nada te detenga. Los sueños son para cumplirse, no solo. No solo. Así que cuídese, Michelle. Bueno, muchas gracias. También quiero agradecer a las personas que me van a apoyar de Italia con la computadora. Saludos también a su amigo. Y muchas gracias por haberme invitado a estar en su programa. Es un placer. Perfecto. Y vamos a estar siempre pendientes cuando tengamos oportunidad, cuando estamos en oportunidad de saludarnos. Entonces vamos siempre a contactarnos. Y Michelle, pase buena noche. Adiós. Cuídese. Adiós, Michelle. Bueno, era Michelle Hernández. Martín, interesante la historia, sí, ¿va? Sí. De nuestra juventud, ¿va? Sí. Que se ha tirado al agua como toda periodista, ¿va? Con poca experiencia, pero ahí va. Así que don Osmín, Michelle. Sí. Chilán es para arriba, es Morazán. Ahí vamos a tirar un Chilán. Bueno, Martín, sigamos entonces. Pues sí, lo tenemos en el 2020. Sí. Un día antes de la cuarentena. Saludos de Gerardo García, Edgar, saludos. Gerardo García. Yeah, buena hola. Así que, excelente.
Se te metió. Entonces te quedas mordido y se te quedas mordido. Y bueno, te anuncia la pantalla. Y entonces, bueno, de modo, ¿verdad? Ya en agosto, ¿cuándo fue que empezamos a entrenar? En agosto, septiembre, que ya se pudo hacer deporte al aire libre, empezamos a entrenar otra vez para el Nacional, que fue así que en San Recollo, en 2020, y lo pude ganar en mi categoría, ¿te acuerdas? Pero bueno, la cosa es que eso fue en noviembre, ¿te acuerdas que los nacionales? Sí, los cambiaron de fecha por la pandemia. Correcto, entonces en noviembre fue y dijimos, bueno, ahí ya nos lanzamos para marzo 2021 y ahí ir a hacer la vuelta esta famosa de que hace todos los años allá en Guate, ¿verdad? Y nos vamos con Vanegas, que fue mi brother, mi hilero de entreno, ¿verdad? Y entrenamos hasta que se llegó el día, ¿verdad? Y fueron, pues, fueron ya 69 veces el año pasado. Este año fue la 70, la edición 70, ¿verdad? Y siempre son 4 o 5 etapas y esta vez fueron 4 etapas el año pasado. Sí, ya este año fue mi segundo. Fue mi segundo año. Fíjate que bien, gracias a Dios. Mira, el objetivo era terminar, evitar caídas, pinchazos y tal vez terminar el grupo. Y sí, por semana no te regalan un segundo. No, olvídate, son etapas cortas, pero eso es lo que, como debe de ser, ya los mayores, ¿verdad? Que no pasan de 70 o 75 kilómetros las etapas y pues eso sí, es un constante ataque, uno ataque el otro y tenés que siempre ir por el grupo para que no te quedes rezagado. Bueno, antes de ir a la primera etapa, Martín, de la extensión, porque 22 vamos a realizar este video, de una vuelta a Burgos, España, donde tuvo participación el equipo Rolando Cheas, Israel Premier Tech Prodis, el equipo completo de Rubén Contreras, que ha tenido participación en el equipo World Tour. Este servidor es el encargado de prensa de ese equipo, así que hemos dado seguimiento al trabajo y son carreras World Tour femeninas que, por cierto, se le está dando y me ha gustado mucho que incluso Eurosport ha dicho el lugar del ciclismo femenino, porque todas las carreras femeninas las están transmitiendo en Eurosport. Veamos. Pues veamos el resumen. Yeah, I think it will be maybe more harder on the wind today. But perhaps it can also finish to the sprint, so I hope we can do another good results. The beautiful medieval town of Sasamon hosted the start of the day, and it's yet another hot day when temperatures rise to the 30 degrees on stage 2. And with less wind than yesterday, it promises to be another hard day on the bike. I mean, for me, I don't like when it's this hot. I mean, coming from Denmark, I like it around 20 maximum. And yeah, we would maybe have preferred some wind, so it would have been a bit more exciting. But yeah, there's still some climbs that can make it exciting. So I think in the end, it's going to be hard anyway. 128 kilometers are on today's program with 2 category 3 climbs. And after the first climb, the peloton is still together, but in the descent, a break is about to form. 7 riders form a break that the peloton is happy with. The group with Nina Buisman, Lara Fiacelli, Matilde Vitillo, Jennifer Ducuara, Arantxa Fiallon, and Maaike Collier get more than 7 minutes from the peloton. And is the peloton in control? And are they able to get them back for a bunch sprint? Only time will tell, but the speed is already higher than yesterday's stage. On the climb, it's all for themselves, but overall, the break is working pretty well together. And 2 riders who wanted to bridge to the break are now back into the bunch. The peloton is closing the gap and the speed is so high that it breaks into multiple pieces. But it's not going fast enough. Movistar now takes the peloton by the hand and rides fast up front. But with 1.4 kilometer to the finish, it is still 27 seconds. The break realizes that they can sprint for a victory. Vitillo is going really early with Nina Buisman in her wheel. And after reviewing the photo finish, Matilde Vitillo is presented as the winner of the second stage in Burgos.
No, I just did it. I don't know. I saw the 200 meters and everybody was waiting. And I was like, okay, I have to go. And I went. And at the finish line, I thought I was second. But when he arrived and said to me that I won, I was like, really? No, I can't believe that. And I'm very happy. I didn't expect that. Although a very close call and photo finish, Matilde Vitillo wins the second stage of Burgos Feminas, but is still happy to finish second. Lara Fiacelli is third. We have a new leader in the general classification. Colombian rider Jennifer Tatiana Duquara is now on top of the leaderboard, after being in the break all day and gather some bonus points along the way. Lotte Kopecky is now second and Emma Björk third. Bueno, ahí teníamos la etapa 2 de la Vuelta a Burgos, ahí teníamos a Lotte Kopecky, que es una de las campeonas de Bélgica, por cierto, en ruta, tratando de arañar el podio. Sí, ha sido la semana pasada, pero también vamos a comentar más tarde lo que ha pasado también en el Giro de Italia, aunque bueno, no vamos a tener imágenes porque nos las están bloqueando, así que vamos a estar pendientes. Yo creo que aquí la pregunta es, ¿irá a aguantar Richard Carapaz? Pero acordate que alguien va a aguantar el reloj. No, pues sí. No, él tiene que sacar una mayor renta de tiempo. Ya hablaba con Don Lico Valiente de eso. Pero ¿qué tal No, es el único que le queda, porque fíjate que hablábamos que se le cayó para arriba. No, miren, la situación del Giro de Italia es bien difícil porque, bueno, se le hizo fácil a Carapaz en el sentido de que Almeida abandonó por COVID, hubo Superman López, el colombiano. Almeida. Por ahí estamos hablando de cuatro escaladores pura sangre, entonces lástima. Hasta cierto punto a Richard Carapaz en parte se le facilitó, pero abrió la puerta también a nuevos talentos porque está en él y quién da la cuenta. Y sin embargo ha subido muy bien. Lo que pasa es que siento que el Bora el día de un puerto famoso que se llama la Casa de Piedra, Blockhouse. Ahí fue el que se puso la rosa. Ese día pienso yo que el Bora le hizo el trabajo a Carapaz porque lo dejaron solo, ¿viste? Sí, sí. El Neo, sí, él se desarmó. No sé si fue estrategia o. No, yo creo que hoy fue que se desarmó. ¿Verdad? Porque el Bora fue el único que jaló, ¿te acuerdas? Wilco. Sí. Wilco Kelderman jaló 100 kilómetros. Ese tipo, una bestia. Entonces, claro, Carapaz aguanta ese paso y se fue con ellos. Se fue con ellos. Luego atacó, pero resulta que iba a Simon Yates, que abandonó. También abandonó. Ese día él la ganó, porque pescó en Río Revuelto. En la rodilla. Sí, al final ahuecó también. Pero, y si vos ves, Manuel, ahorita Carapaz está líder a 3 segundos y puede que gane el Giro. Sí. Sin ganar una etapa. Puede pasar y es válido. Se ve muy bien, ¿verdad? Porque aquí está Roque. Aquí, Roque. Abre. Bueno, Martini. Pues sí. Pues vamos a Guatemala. Me encanta hablar de Guate. Tengo tantos amigos. Tuvimos que trasladarnos de diferentes lugares. La primera etapa fue la pasada fue. Autosafari Chapín, ¿les cuento? No, la primera fue autopista Atlántico, se llama el pueblito Saraná. Un circuito ahí como de 75 kilómetros. Y ya fue la hora de la verdad, porque carretera al Atlántico. Todo ese
mes previo con los nervios, Manuelito, que te digo, a veces Ya van te a está. decir, pero no, pero iba súper motivado. Bueno, la cosa es que el objetivo era no caerse, no pinchar Igual de siempre, y terminar. y Igual que no intentó te metas bloquear tan la limitado. minuta. Pero anduvimos en el grupo de adelante, desde el primer día, en el grupo de adelante, incluso hubo no era puntual, pero hubo un repecho bastante, bastante bueno, quizás como la gloria, No, como la ya gloria, como la gloria. canalizarse para acá. Sí, es que Es es un tobogán, es un bloqueado. Pero pude acercarme a los líderes. Y subimos bien, ¿verdad? Y la eso es cosa es que 2021. de los 2021, primera etapa, llegamos en el grupo, me coloqué octavo, a casi a nada de los líderes. Bueno, Ajá, pues sí, es una clínica. fue un sprint casi que en el grupo, perseguidor. La segunda etapa sí, ya fue en sprint, bueno, la tercera fue más de lo mismo, ahí en el grupo. Ya era ya una cuestión de que ya probé, dije yo, ya por lo menos aguanto, y no nos quedamos de ese lado. Con Neto igual, con Vanegas, Filiberto igual, él peleaba siempre más adelante, ¿verdad? Por los más sprinteros. Y bueno, la cosa es que tercera etapa fue en Escuintla, fue la tercera, segunda fue en ¿cómo es que se llama? No me acuerdo. No, 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 fue como que venís para El Salvador, en la isla, le dicen ahí, es un sitio, un circuito también. La verdad es que todos son circuitos cerca por ahí, ¿vea? Con un repechito, bien bonita la etapa, bien peleada. Y la última etapa fue en Tecpan, a 2000 y pico de metros, ¿verdad? Es una ciudad cerca es una recta, una planicie, un altiplano que subís a 2800, subimos hasta ahí, de ahí bajamos. Esa fue la mejor, Es esa fue mi mejor etapa. entre Tepán y Tacuacía. Sí, como quien va para Xela, por ese ahí rondeando el lago, no sé qué lago más. Yo me confundo, Amatitlán, no sé. Pero la cosa es que rodeando por ahí, ahí fue la etapa, y fue la última etapa que fue en la que fui, que fue 2021. 2021. Así que bueno, quedamos ya Aquí fue. inscritos, ¿verdad? Porque en la general, que era como de 35, el año pasado fuimos un poquito más, quedé séptimo de la general. Y gracias a Dios que No no hubo dieron caída caída, a no ninguno. pincharon. Y ya le dijimos al organizador El otro del dijo, otro año, Mauro, el otro Don dijo, Mauro, el otro año, saludos, amor. aquí está Don Mauro, a la Está correa, cumpliendo años, Mauro, un caballero. No, feliz dice cumpleaños, Mauro, Don sí. Mauro, feliz cumpleaños, quise un saludo de su iglesia. Y bueno, para el 2023 ya estamos inscritos también. Pero bueno, la cosa es que todo el 2021, pues a seguir entrenando y a los nacionales en junio, vea, me metí a la crono, que no la había hecho nunca, vea, el nacional de crono, Okay. vea, y ¿Cómo te fue? me quedé tercero Eso de res, pudo. sí, ese Es esa podio parte. en la crono, y en la de ruta quedé segundo, sprinteando con Filiberto. Fue el día que se cayó, ¿te acordás? En la categoría en la que iba George, el mexicano, que se cayó con Xenia. Ahí hubo Sí, un afilador ahí, no sé. bueno, Digo, Serena Torres ganó la femenina. es correcto, Ahí es era el correcto. grupo muy buena Ahí carrera. veníamos Serena Torres está una con las destacada persona en chicas. el ciclismo italiano, acaba de correr el Giro Rosa, etapa de 4 días, ella Sí, eso mismo. corriendo contra profesionales. Mientras una vez va tomando selfie, va, y el día que entrenando va, el mejor entrenador es la competencia. Y eso es lo que está haciendo Serena Torres. Por eso es que nosotros vamos a apoyar y vamos a darle seguimiento a esa corredora. Primera etapa, Martín, 2022. 2022 ya fue diferente Le totalmente, dieron solo, vuelta, va. total, solo cambiaron un poco, pero fue en el mismo sitio, Escuintla, ¿verdad? Porque Escuintla, Escuintla, tanto Safari Champín subiendo al ya no fuimos autódromo. hasta el Safari, No, ya no fuimos hasta el pero suben al Safari, autódromo. subimos al autódromo, esa fue la segunda etapa. Okay. Ahí fue una etapa
que te digo. ¿La primera? La segunda. La primera fue en Tepán. Ah, sí, la sí. La primera fue en Tepán, de arriba, de 2000, donde fue la última el año pasado. Ahí la comenzaron. Ahí la comenzaron. En Tepán, chiquísimo, un ambiente. Éramos más 200 ciclistas, ¿no? En diferentes categorías, que son lo que círculo blanco, azul. Círculo blanco, azul. Era el de la platino y diamante. Seis categorías. Los mayores, seis categorías y mujeres. Dicen que van a haber cuatro hoy para el campeonato nacional más. Que lo han anunciado para vos. Ya lo han anunciado. Va a haber A, B, C y D. Y D, así que. Los señores, ¿y a dónde se sienta? ¿Y a dónde vive? ¿Mira dónde queda? ¿A dónde vive? Ojalá que venga. ¿El aguanta la rueda? Sí. No, pero no, bueno, 80. Acaba de terminar la triatlón, por cierto. La hicimos juntos. ¿Qué tal le fue? Buenísimo la triatlón. Buenísimo. Donde ahí va a el único de 80. El ganador máximo. Para mí, el hombre. ¿Y usted cómo? A mí me fue bien en mi categoría. El triatlón, bueno, que estoy preparando ahorita, te cuento, vea, estoy ahorita en... ¿Y cómo acompaña la ruta del triatlón? Mira, la física, ¿cómo la regula? Se dosifica. Baja la carga, o sea, bueno, no, alguien por ahí me decía que el triatlón es ser malo en el deporte, lo que pasa es que el que es especialista en uno, te lo va a defender a muerte, pues. Bueno, saludos a Cristian Velázquez, a Daniel Mejía, a Hermano Chano, a Mario Parada, a Cristóbal Vido Cruzca, a Héctor Navarro, Leo Pérez, Martín Sandoval también se ha conectado, Aaron Quirón, en fin, ahí como, bueno, cinco me está tirando aquí, pero hay más. Bueno, Martín, llega el primer, ¿qué tal fue el primer día? Lo que pasa es que, mira, nosotros vamos. Y para el 2023 creo yo que lo vamos a corregir, es que nos vamos un poco, pues, como más salvadoreño, no estudiamos la ruta, no estudiamos las geometrías porque las pasan todas. Te dicen dónde va a haber primo de montaña, te dicen dónde va a haber, porque iban peleando metas volantes, premios de montaña y la general. Vea cómo es una vuelta, ¿verdad? De por etapas, ¿verdad? Ahí. Tres premios, ¿verdad? Porque, bueno, no hay mejor joven, no, por supuesto, todos somos mayores, pero el tercer premio de meta volantes, que es como el de puntos, la chiflamino, la chiflamino, hablando del giro, la chiflamino. La chiflamino es una combinación de clasificación. Correcto, es entonces, rarosa, pero es meta volantes le llaman allá, ¿no? Te van dando puntos. Luego, ¿verdad? Que es, pues, lógicamente es, con los repechos que nos ponen. Premios de montaña. Premios de montaña y la. Allá ocupan los colores del tour. ¿Verdad? La camiseta verde para los términos de puntos. Punto. Mandaculantes. O la regularidad. La de punto, de punto rojo. La de montaña. Y la amarilla, que es la de líder. ¿Verdad? Que nos enfrentamos a. ¿Tú no la agarraste? En el de Tecpan entramos en el primero 10, creo que entré en séptimo. Primero, bueno, el que la ganó prácticamente las cuatro etapas, ganó. Solo la tercera, que fue en Retaluleo, que fue un sprint final, no la ganó Marvin Escalante, que bueno. Es un tipo que es increíblemente. Vamos bueno. A hacer una pausa, tenemos también Mendíbar en este momento, Luis. Hola, ¿qué tal? Se llegó el día, el domingo. Cuéntanos, el domingo tiene bici montaña, ¿verdad? Sí, ya este domingo vamos con el Shock Track entre montañas. Ya se llegó el día, ahí esperando que todo salga bien. Y pues ya preparados. Excelente. ¿Cuántos inscritos, Luis? Ahorita llevamos aproximadamente 68. Siguiendo a escribir hasta mañana al mediodía, tenemos abiertas las inscripciones. Ok, tienen clientela, va. Es sí. Lo que pasa también, como que la majada, el short track, como que le huyen, va. Es duro el short track. Es fuerte. Solo es 1.5 kilómetros, pero dependiendo de las categorías, vamos a entrarles ahí las vueltas del circuito. ¿Y a cuántos están dando la vuelta? Sí, la majada élite.
Fíjese que hemos transmitido han contado entre 6 o 7 minutos. Ah, va a ser bien Ese interesante estarlo viendo pasar a cada rato, ¿verdad? es el promedio que están sacando ahorita. Así que sí, va a estar bastante interesante. Y más ahorita con un poquito de lluvia, va a estar bonita la pista. ¿Cuánto es el precio en la inscripción que cierra mañana, Luis? Disculpe. El precio de la inscripción que cierra mañana. El precio de la inscripción sería de $10. Incluye hidratación para todos los ciclistas, numeración, premiación para los primeros 3 lugares. Comunicarte también que llevamos una rifa para todos los que están inscritos de una cabaña de entre montañas para 4 personas. Llevamos para todos los que Excelente. participan. Así que Excelente. va bastante sorpresas para el domingo y pues creo que van bastante, se va a poner bastante interesante el duelo. Bueno, vamos a esperar los resultados, Luis, y que tengan una excelente actividad, que Dios los proteja. Y lo más importante, pues, que los eventos privados, así como los ustedes, son los que están dándole y manteniéndole la vida a este deporte aquí en el país. Te felicito, Luis. Sigan adelante y espero los Gracias. resultados, Luis. Sí, cualquier cosa, tenemos las inscripciones en línea, se pueden meter a la página de CityBase El Salvador, ahí está el enlace para que se puedan seguir inscribiendo y pues te mandamos los resultados ahí cuando los tengamos. Excelente, Luis, un abrazo. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias también por tomarnos en cuenta siempre. Vaya, pues Luis, un abrazo y a echar lo mejor el domingo, Luis. A Cuídate. dar todo, todo. Va, pues estamos, cuídate. Bien, era Luis Mengíbar de CityBike. Montaña en short track. 6 minutos por vuelta está bonito, Sí, ¿no? claro. O sea, entre Así son salir. las de los mundiales. Así son. Pues, y entonces, Martín, segunda etapa, ¿ya? Bueno, la segunda etapa fue en saliendo de Escuintla, Y la del que tengo, circuito hasta la más cerca del autódromo. mira, yo tengo una anécdota. Yo tengo una anécdota en la Vuelta a Guatemala. Yo la corrí en el año de esa Vuelta de Veterano, la corrí en el año 2000. Y recuerdo que la primera etapa salí Escuintla, auto Safari Chapín, Escuintla, no subía al autódromo. Sí. Y yo en un retorno que era un repechito, ahí me quedé. Ya, vaya, y me quedé con un grupo Chapín y le dije, miren, Pues sí, miren, es me dije, espantoso, no, ¿no? miren, miren, me dije. Yo Yo no estoy defendiendo otra vuelta, es que hemos hecho lo que tienen que hacer ustedes. pues sí. Los puse a trabajar y al final le gané en el palanca. Estaba algo molesto, ¿no? No, pero buena onda, fueron buenos amigos. Entonces, No, sí, lo hemos hecho no, entre amigos y todo, la verdad es que ya el tío Martín no, igual que don es Felipe. Filipe, Oye, ¿cuánto es hoy esta aventura? Nos metieron 12 minutos en una etapa. en una etapa, la primera. Y es planeada, Y es mira, planeada. acaban y llegan los resultados en la noche, ¿va? Y llegan los resultados en la noche y los agarra vía corta, el capitán. Estos 10 segundos que me han metido ahora los van a sudar mañana. Y yo pensaba, pues, a mí que me han parado 12 minutos. No, miren la Vuelta de Guatemala. Así que nosotros tenemos suerte que tenemos a Guatemala pegado. Sí, no, la verdad es que bien organizada, también eso como un paréntesis de Sí, adelante, bien ojalá que lo organizado. vea don Lo Mauro, Mauro, ¿no? porque es un tipo que le pone Amor, corazón y le le pone pone amor amor, a le pone amor. Sí, don Mauro y la tenía gente le responde porque patrocinador. mírame, lo bonito de esa vuelta es que es por círculos, por categorías. Ponerle, hay un montón de Gran motos, control de hay un comisarios. control de comisarios. La policía les ayuda un montón, las Sal Saludos a alcaldías. mi prima Brenda, te quiero mucho, prima. Las alcaldías apoyan. Las alcaldías apoyan. Es que son Los fiestas, ¿verdad? trofeos que dieron, bien bonitos, que voy a contar Mire, también. son fiestas, ¿verdad? Son Tienen que dar a los fiestas pueblos, a los pueblitos, Tecpan, ¿verdad? ¿Cuál fue Retalhulero, uno que ganó uno como que bien Xela. grabado? Yo no conocía a dónde. Uno que fue como tierra. Le metieron un terrazo de No, su no, tomar no, él y le metieron no. un. No, no, no. Tal vez la llegada de Tecpan del año pasado, en la entrevista había un poco, pero No, ¿qué era? no había este rato, no había ¿Qué me este estás diciendo? ¿Que no conocías? rato. Yo no conocía Xela, por ejemplo, que fue una etapa, la última etapa de este año fue saliendo de Xela hacia Cumbre de Alaska, que está a 3.000. 2015 metros sobre el nivel del Según mar. yo, Es un premio de alta categoría. Bueno, no tiene la temperatura. bueno, yo me iba así, literalmente, o sea, sentí realmente falta de oxígeno. ¿Desde sur o había? No, estaba, no,
estaba lindo, estaba soleado. Estaba soleado y estaba buen clima, sin chumpa. Ponerle, bueno, las etapas allá las tiran a las entre 9 y 10 de la mañana. Entonces, bueno, retaruleo, calor, asfixiante, déjame, en 55 kilómetros. Me eché los dos bidones y me. Y, ¿te acuerdas de ser bien? Sí, sí, sí. Él fue mi padre. Mi padre, se convirtió en mi brother que me dio agua. Porque ya, te digo, me quedé sin agua. Hay que aclarar que en esta vuelta, ayuda, pues, de Santiago. López Landín, ¿no? Claro. Se portó a la altura, ¿va? Él lo llevó. Y en las carreras, ¿quién nos abastecía? ¿En qué carro? Bueno, él llevó un asistente. Hijo de madre, se me va el nombre. Los héroes anónimos que son héroes anónimos que nos lo llevamos desde acá y trabajó roommate y sí, le hizo un buen trabajo. Pero yo, pues, iba solo, pues. Lo que pasa es que las rutas allá, donde empiezan, ahí mismo terminan, pues. Entonces, solo en la descuenta, el autódromo no terminó. Pero bueno, ahí, como iba con un Santiago, ¿verdad? Él llevó su carro y estábamos ya ahí, agarramos para. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Que nos movíamos todos los días, 4 noches, que nos movilizamos en un montón de kilómetros. Lo hicimos Pobúchica, de Escuintla a Retaluleo, fue lo más largo. Ahí en Retaluleo fuimos a Xela y de Xela ya cerramos. Ya fue la última etapa, ya fuimos a dormir a la Antigua el sábado, que terminó, ya el domingo era el domingo. Pero es la verdad de que ojalá que más gente fue. ¿Y esa última etapa fue tan importante? Me fue bien porque si no perdí, no. Al contrario, perdido puesto, porque yo me logré poner en cuarto, fue mi mejor posición. Y en la segunda etapa me hubiese ido mejor si no me da un cangrejo playero. Yo no sé, bueno, la cosa es que iba en segundo en la etapa y me iba a poner segundo en la general. Atrás de Marvin, imbatible, el tipo es otro nivel, incluso a sus 50, hizo la vuelta a Guatemala, la 2.0, era de la UCI, la 2.0, la terminó, ¿verdad? Claro, le metieron la terminó, y esa vuelta es 2.0, ahí llegan a correr, ¿verdad? De verdad, profesional. Ah, no, llega ahí de Europa. Sí, claro. Entonces, bueno, la cosa es que Marvin imbatible, pero en la segunda etapa, cuando atacó, que íbamos ya a subir al autódromo, me le fui con él, y aguanté como unos 4 o 5 kilómetros, hasta que reventé. El cangrejo se me subió, ya no pude seguir. Entonces me quedé, bajé la doble, ¿verdad? Y me quedé solo flotando y me alcanzó Filiberto y me alcanzó el petenero, que le decimos el solo petenero, ¿verdad? Que es un tipo el que gana los embalajes, se lo gana, ¿verdad? Tipo de petén de 1.90, ¿verdad? Como Filiberto, algo recio el tipo, ¿verdad? Pero ¿cómo corre? Que al final quedó en tercero, ¿verdad? Me alcanzaron y me pasaron, entonces me puse en cuarto. Pero me fue tan bien con los demás, con el resto del pelotón, porque fue un desgrane que se quedaron un montón. Entré en cuarto y me puse en cuarto. Entonces, con el premio de montaña que hubo en el autódromo, ¿verdad? Que me pasó, iba yo con Marvin, ¿verdad? Pero ya había pasado yo el premio de montaña. Ay. Entonces, como Marvin lo me vistió, porque era el segundo lugar. Sí, Martín, de montaña. Al tercer día, que fue Retaluleo, amanecí con la... Lo tuve 2 días, porque en Retaluleo fue la tercera etapa, que fue una etapa plana, que no fue de montaña, el cuarto día lo mantuve. Y bueno, y la cosa es que ya en la cuarta etapa, bueno, ya terminó la etapa, entre octavo, ¿verdad? Porque me destrabaron. Le hicieron un flete brutal, hicieron los chepines, hicieron trabajo en equipo. No,
y son vivos. Entonces, ellos saben de que los cuando vamos los salvadoreños a correr allá, nos ponen en chela y se caen, ¿verdad? Porque no subieron chela, subieron chela, el cual, no, el no, cual. No, a Tunde no subieron para allá abajo de Tierra Caliente, Tierra Fría. No. Donde el debe subir y reconoce la etapa dura en la Vuelta a Guatemala. Bueno, Martín, yo te invito a que veamos otro. I know from last year also, like, a break can go and anything can happen, and that's part of the beauty of racing. So yeah, I think you have to have good legs and a lot of heart and a strong team behind you. The fourth and final stage in La Vuelta Burgos Féminas is one to remember. The peloton starts in Covarrubias on an altitude of 190 meters and finishes on the final 10 kilometer climb of Lagunas de Naila at 1870 meters. So not only the simmering heat will be a factor today, but also the altitude. Yeah, it's hard. I mean, I also did Itzulia. We already had some long climbs, so at least I'm a bit used to it. But yeah, it's important. And luckily today is not as hot as the other few days. So it's important to stay hydrated. Yeah, hydrated. For the first 30 kilometers, the peloton is not letting anyone get away and is nervously fast. They are 5 minutes ahead of the fastest schedule, and that is too fast for a break to form. But finally, a break is away from the peloton with still 70 kilometers to go. Lynette, Sheckley, Kopecky, Chabet and Brandt get a few minutes from the chasing peloton. But when we are in the final village for the final and brutal climb to the finish, the group is being reeled in. With 5 kilometers to go, Demi Vollering is placing an attack and taking Juliette Labousse and Paula Patiño with her. Vollering is trying to find the rhythm and trying to shake off the two chasers, but they stay closely in her wheel. With 2 kilometers to go, Patina is dropped. Now the two remain up front. Labousse has also strong legs and takes over from Vollering. Closing in on the final kilometer when Vollering attacks. Labousse is trying hard but cannot follow. A few more corners and then the finish. Vollering is now in a fast rhythm on the steep part. Although her legs are burning, she still manages to get a smile out, realizing she is winning this stage. Vollering crosses the line first and wins the final stage in Burgos. Labousse is doing great and finishes behind the Dutch woman and wins the overall classification. Yeah, it's a brutal climb with so many steep corners in it, so it was really hard to drop Juliette, but also in the end it was not enough for the GC, so that was sad, but the team was really strong again today, and that was really nice to see. So Demi Vollering wins the fourth and final stage of La Vuelta Burgos a Féminas. Juliette Labousse finishes second, Evita Muzik third. I really had to go full gas until the night to get the GC, and she was stronger today, but I'm just very happy I could get the GC. With her amazing final climb, Juliette Labousse wins the general classification and wins the 2022 edition of La Vuelta Burgos a Féminas. 12 seconds ahead of Evita Muzik and Demi Vollering. Lotte was happy actually. Now she can ride it again in the Belgium champion jersey, so she was happy that I have it now. Demi Vollering has done an amazing job the last two stage races in Spain and is rewarded with the lead in the UCI Women's World Tour General Classification, overtaking her teammate Lotte Kopecky. Shireen van Androoy continues to stay on the top of the leaderboard of the UCI Women's World Tour Young Rider Classification, followed by Nie Fischer-Black. Pfeiffer Georgie is now third. Muy bien, teníamos ya el resumen de la Vuelta a Burgos que finalizaba con una victoria, pues. ¿Quién era, no? ¿Sí? Una francesa. Una francesa la ganó al final, un cierre dramático en montaña. Así que ahí está la Vuelta a Burgos. Y Martín, ya para finalizar, Martín, podio en Guatemala en la montaña. Hicimos podio en los premios de montaña, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues fue. Bueno, pienso yo que no. El objetivo era mejorar el año pasado. Mejorar la marca, sí. Creo que se logró. Y apuntamos para España. Ya. Ojalá que Dios nos dé salud, ¿verdad? Bueno, Martín, preparándote ya entonces para. Ya, entonces para lo que viene ahorita los nacionales, sí, que supuestamente eran en junio, pero solo van a ser para los élites y sub 23. Y creo que élites mujeres. Vamos, espérame, vamos a saludar después. Un saludo desde San Miguel. No tengo Martín. Si no vendrá el domingo a la prueba de Usulután, hay carrera en Usulután, Martín. Este domingo. Sí, mañana es domingo.
Aquí que te lo digan, Martín. Ya lo comprometieron. Es que la última vez que fue subieron. Chulada, era una. Los de Oriente, no, no puedo ir, muchachos, pero. Ya viene más, hombre, ya viene más. No, no, no. Además, viene el. Rudy Hernández, Mario Córdoba, Ricardo Santos, saludos. Así siempre está. David Mejía, David, ya te contestó, no creo que pueda, ¿no? Y que a mí me consta que Martín es un hombre de bastante ocupación. Gustavo Herrera Miranda, saludos, Manuel, siempre va a transmitir el tour en el canal 4. Si no me voy al Tour de Francia, femenino, lo voy a transmitir. Pero estoy todavía sucando porque la paja, pero la guerra ucraniana no me ha afectado a mis intereses periodísticos porque parte de la situación, pues, de nos está afectando al equipo y ahorita todavía es incierta mi vida, pero hay posibilidades de irnos a echar una vez más el Tour de Francia para ir ya a la cuarta ocasión. Así que, Gustavo Herrera, gracias por la pregunta. Yo creo que sí. Es que sí, ahorita, además que estoy pasando ciertas molestias de salud. No estoy en la capacidad ni en la gana de viajar. Así que, Martín, volviendo, te estás preparando para agosto. Sí, pero previo a los nacionales de agosto, pues, creo que es lo mejor que van a hacer porque van a separar de ruta, ¿verdad? Excelente. Y para que tal vez logro también hacerle a la crono. Pero bueno, ahorita estoy para la triatlón de julio, que es el honor. Ah, en la aquí Martín es triatlonista. Junto con sus hermanos, que es cierto, bueno, grandes aleros, tanto Chicolito como Tato, que también fueron. Y ahí viene el nombre de los cardenales, que es una historia que después la vamos a contar. Han sido amantes del triatlón, que por cierto era más de, ¿y por qué esa tanda? Ya porque dio las condiciones de pago carretera. Ah, sí, claro. Lo que pasa es que ya también, y algún loco Santana fue y se enteró de que con David, nacional, fue el primer presidente de la UNTACAT, de la Unión de triatlón, fue el primer presidente que tuvo la Federación de Triatlón, David, y eso se lo ha heredado a sus nietas, que también están tan duro. Hay una de las niñas de Don David, la mayorcita, que esa niña, si la saben llevar bien, y ojo, ojalá el nuevo entrenador, el portillo, el karateca, no venga pues a sembrar la lucha de que están entrando conmigo, no miren a la puerta, a las carreras van los mejores, no a los que yo quiero, los que a mí me gustan, no, como entrenador deben de saber ustedes escoger, y ahí en Santana está el semillero, las nietas de Don David Miranda, Marina Miranda, esa niña se le puede sacar bastante, pero que no sigan concentrando la riqueza en gente ya. Mira, Martín, a mí me hacía un amigo los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde nos hemos comprometido a hacer base, a hacer las locales. Me dijo un amigo, mire, Manuelito, va a ser como que es película de terror. Me dijo, ¿por qué? Le digo, van a salir un montón de zombies, de atletas de antaño ya muertos que los van a revivir. ¿Por qué? Porque no tenemos. Así dijeron, así me dijo a mí una persona especialista en deporte. Me lo dijo. Ah, pero es que hablamos de profesional. Pero aquí en este país, nosotros debemos tener una renovación. Andaba ahí tratando de llegar. Tiene que haber una renovación continua de atleta. No, lo que hago con la Alfa Karina, con la selección, excelente. También el trabajo de Alfa Karina, el apoyo que tuvo el INDE, el fútbol Braya que ha crecido. Y la nueva liga que van a hacer, que no es una liga pirata, es una liga oficial. Gracias a Dios, todavía haciéndole como sombra a la liga mayor de fútbol que tanto bochorno también tiene. Ahí que Martín, te has preparado entonces, Martín, triatlón y que pues entiende mucho. Hay algunas carreras que van surgiendo por ahí, pero sí. San Miguel, honestamente, a mí me encantó. Oye, nos dice David Mejía, gracias David, nos dice: habrá competencia en Usulután este domingo, 24, 4 vueltas al bypass a terminar en San Jorge. Van a subir. Sí, claro. Etapa para el estado, Martín. El domingo este 29, que se llama el Giro. Es cierto, también nosotros tenemos que ver el Giro. Sí, hombre. También, pero no lo había programado. Sí, no, pero también. Ahora, el siguiente domingo está la carrera a pie de 10 kilómetros del
movimiento olímpico. Ah, cierto. Que ese lo vamos a hacer con los cardenales. Sí, que sí, claro. Claro, yo estoy entrenando triatlón ahorita. Vean, no estoy. ¿Y tú siempre estás entrenando por Palacio? Sí, siempre llega el doctor ahí. El velódromo, sí, el doctor Palacio, claro que sí. Okay. Claro que sí, llega el velódromo. Vean. O sea, por lo menos la ruta de izquierda. La ruta, el para ahí. Claro que sí. Ahí con eso lo que yo me le juego. No le salgo de la. Bueno, Martín, estamos a punto. Bueno, de Alberto, muchas gracias por la oportunidad de platicarte lo que nos encanta. Gracias a toda la gente que nos está viendo y que nos está mandando mensajes. Gracias también, Martín, por el venido a tomarte la molestia. Así que, no sea la última vez, Martín, y desearte pues todo lo mejor, prepararte. Mira, y de junio a agosto, ¿qué onda? Junio. Julio es la triatlón. El 3 de julio. Y la ruta, y de agosto, la ruta. La ruta de agosto, la de veteranos, va a estar chulada. Salir de Santana en velocidad restringida. Salimos de Santana a la Texaco Las Arboledas, que es la salida. De ahí ya es kilómetro cero a lo que es lo que es C y D, ¿verdad? Que somos los mayores, nos mandan hasta American Park. Ajá. Y de retorno subimos el cómo. Y termina en la bueno, más tarde entonces siempre hablando cuando venga la fecha vamos a platicar, Martín, cómo está. Así que muchas gracias a todos que han estado con nosotros, quiero desearles feliz noche y que nos hayan acompañado, así que vamos a ir rápidamente a esta despedida. Gracias, Martín, gracias a todos por haber estado un día más con Ciclismo Total. Pásenla bien.